buen sueño acabo de tener. No tienen idea el buen sueño que acabo de tener. ¿Saben qué había soñado, chicos? Había soñado que tenía una mansión súper, súper grande y que ahí podíamos vivir todos y podíamos hacer fiestas y... Era muy buen sueño, pero todo sueño tiene su final. Y bueno, eso fue lo único que soñé. Y la verdad es que espero volverme a dormir para que vuelva el sueño. Pero en fin, vamos a ponernos nuestra ropita, nuestras cositas, porque tenemos que hacer muchas cosas el día de hoy. Tenemos más que nada que buscar empleo, porque ya nos quedamos sin empleo y ya nos quedamos sin ingresos. Y si no tenemos empleo y no tenemos ingresos, no podemos solventar nuestra casa, no podemos comprar comida. Bueno, hablando de comida, nos vamos a llevar nuestra comidita, porque tenemos que hacer muchas cosas el día de hoy. Como ya les he dicho, tenemos que buscar empleo. Ustedes... ¿qué empleo quieren que busquemos? ¿Qué empleo quieren que hagamos? Porque, a ver, la vez pasada intentamos mineros y no salió bien. Conseguimos bastantes minerales, pero pues se rompió mi pico y ya no tuve más diamantes y ya no tuve cómo vivir luego de eso, porque hay muchos gastos que hacer. Hay que pagar la luz, la electricidad, bueno, la electricidad es la luz, el agua y el cable, el internet y muchas cosas más, porque a veces se rompen cosas y se tienen que volver a comprar. Y uff, la verdad. Chicos, antes de seguir con el video, quería decirles que se viene un sorteo con otros amigos de otros canales bastante genial. Y son, creo, de 4 o 5 cuentas premium de Minecraft. Pero esas que están caras, que esas que son reales, esas que te van a durar toda la vida, bueno, está en un sorteo junto con otros amigos que hacen también, tienen sus canales de YouTube, que creo que también los conocen porque han estado aquí en el canal, Pigalde y esto. Entonces va a estar en la descripción para que sigan los requisitos, el link, tienen que entrar a ese link que lo voy a dejar en la descripción, y ustedes tienen que darle a seguir a esos 4 canales o 5, no me acuerdo cuáles eran, que tienen que estar bueno, participando, tienen que seguirlo. Todo está en la descripción, va a estar en ese link, lo cumplen y estarán metiéndose al sorteo de lo que vendría a ser las cuentas premium. Así que si ustedes quieren participar y quieren ganarse cuentas premium totalmente gratis, participen en el sorteo que estará en la descripción para que ustedes tengan oportunidad de ganar. Y la verdad es que está bastante genial. Si les gusta este tipo de dinámica de sorteos para ustedes, no se olviden de dejar su like y suscribirse, porque todo esto lo hacemos para ustedes. Así que eso, chicos, los dejo con el video. No se olviden de darle like y suscribirse, y bye bye. Es que era mucho trabajo, pero bueno, tengo mi casita mientras tanto aquí bien bonita, chiquitita, pero acogedora. Vamos a ver nuestro cofre de las cartas y las facturas. Menos mal que hoy no tengo facturas, gracias al Dianos, porque hoy no tengo facturas. Ustedes se encargan de pagar el día de hoy las facturas, gracias. A ver, ¿qué libro es este? ¿Quién nos ha enviado esto? Dice, tienes muchas deudas pendientes. ¡Que ya lo sé! Si no ve a dónde... ¿qué? Tienes muchas deudas pendientes. Si no ves dónde vivir al final del día, se quedarán sin casa y sin nada. Los lugares explosivos están más baratos para vivir. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo de que...? A ver, más que nada, acabo de despertar y se está anocheciendo. Vamos a esperar a que se haga un poquito más de noche para dormir. Pero a ver, ¿qué me estás contando? ¿Cómo es eso? A ver, Aldeano, tú dime. ¿Cómo es eso de que los lugares explosivos son mejores para vivir, más baratos, y que nos van a botar si es que no pagamos? Yo te había dado el dinero a ti. Que te había dado el dinero a ti el día de ayer como para que pagues un día más de renta. No, ¿qué hiciste con él? ¿Qué, por qué? Pero, ¿hola? Pero, ok, yo voy a dormir y voy a imaginar de verdad que no te has gastado el dinero en nada. Dime, por favor, ¿en qué te has gastado el dinero? ¿Cómo que en pociones? ¿Cómo que te has ido a un bar de pociones? Increíble que te hayas gastado el dinero en alcohol. Y tú no me mires tampoco. Pero, ¿y ahora qué vamos a hacer, chicos? Si no tenemos dinero para vivir, ¿qué vamos a hacer? No podemos quedarnos en esa casa porque tenemos que pagar la renta. Pero nos dijeron que tenemos lugares explosivos donde vivir. Pero lugares explosivos donde vivir. Pero... ¿cómo?
¡Wow! ¡Wow! Hay una super TNT, y de hecho mal hecha, ¿no? ¡Hay una super TNT aquí! Chicos, espérense, antes de empezar de ir al esto de TNT, no se olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Pero a ver, acá hay un bloque enorme de TNT mal hecho. Entonces quiere decir que aquí, LOL. Ok. Quiere decir que acá podemos hacer nuestra casa, o podemos... ¿Qué habrá dentro de la TNT? ¿Se imagina que hay algo? Ok, vamos a hacer esto, chicos. Vamos a pedir a Diosito que nos dé el poder de volar y de hacer todo este tipo de cosas. Y vemos si podemos construir aquí adentro nuestra preciada casa, por lo menos para un momento, y vivir y no terminar muriendo de hambre o de donde dormir y así. Así que pidámosle a Dios, pidámosle al cielito, danos por favor... ¡Danos, por favor, poder para volar! ¡Ah! ¡Ah! Lo sentí. Increíble. Increíble poder, la verdad. Y ahora que podemos volar, vamos a volar. Vamos. ¡Oh! ¡Wow! Miren esto. Está lleno de TNT aquí adentro. Bueno, vamos a hacer esto, chicos. Ya que tenemos un espacio súper, súper grande para hacer, y hay que tener mucho cuidado porque tenemos mucha TNT, pero es que está muy barato en el pueblo vivir en un lugar así, porque obviamente imagínate que algo pase y ¡pum! Explota tu casa. Pero hay que ser muy cuidadosos. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer la mejor casa que podamos imaginar. ¿Y saben con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con ladrillo, para que nuestra casa sea duradera, sea re fuerte, y que nadie se digne a tratar de explotarla. Porque mira, si hacemos una casa así de fuerte, miren, de fuerte, ahí está, la TNT no la va a romper, porque va a ser totalmente grande y fuerte que ni la TNT va a poder con ella. Mira, vamos a poner esto aquí y vamos a hacer la mejor casa del mundo. Mira, tenemos esto por aquí, tenemos que, a ver, vamos a buscar una puerta bonita para que se vea ahí, facha. Ok, está esto, no tiene simetría. No tiene simetría. Mira, tienen 3, 4, 5, 3, 4. Vamos a hacer uno más por allí, porque queremos una casa bastante bonita y con una simetría bastante bonita también. Listo, ahí está, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar estas lunitas y las vamos a poner así. Ahí está. Ustedes me van a decir luego en los comentarios, chicos, qué tal está la casa y si les gusta y si vivirían en ella. La verdad es que espero que sí, porque la verdad es que si no conseguimos que esta casa sea bonita, vamos a tener muchos problemas, porque luego dónde vamos a vivir, y si no tenemos dónde vivir, dónde, si nos explota la casa, imagínense que nos explota la casa. Vamos a intentar luego de esto, a ver si es resistente nuestra casa, porque vamos a ver si eso no llega a explotar. Así que vamos a poner esto por aquí, ahí está, esto también por acá, y vamos a ponerle otra lunas, estas aquí, exacto. Vidrio por aquí, vidrio por allá. Vamos a ponerle una de tres, ahí está, para que llegue, para que llegue la luz, porque si no llega la luz, van a spawnear zombies, así monstruos adentro, y si spawnean monstruos adentro, vamos a terminar nosotros siendo ahí una comidilla de monstruos, y no podemos permitir ello. Vamos a hacerlo aquí de tres, ahí está, perfecto, perfecto. Estamos ya terminando nuestra casa chiquita, sí. Simple pero bonita. Y bien fuerte, sobre todo bien fuerte. Ok, vamos a poner aquí de tres, que no nos habíamos dado cuenta. Y lo hacemos así para que sea también grande. Imagínense que sea chiquita y nos llegue a la cabeza y tengamos que agacharnos para cualquier cosa. No, vamos a hacerla grandecita, porque podemos, miren, ahí está. Perfecto, esa vendría a ser nuestra parte nuestra parte de adelante. Ahora digamos, ¿qué hacemos para arriba? Pues vamos a hacer la tradicional madera, ahí está. La tradicional madera la ponemos así para el techo, perfecto. Y con esto de aquí nos vamos a dar un techo extremadamente genial. Es que ustedes ya tienen que dejar un like, chicos. Ya tienen que dejar
un like para que esta casa sea la mejor casa que podamos encontrar rápido, ¿ah? Porque obviamente que hay casas que uno las hace sí ahí de mucho tiempo y que sí, que son muy bonitas y que son muy grandes, pero esta es la casa más rápida que se ha podido hacer en el tiempo que tenemos. Así que vamos a ver, vamos a terminar el techo así súper genial. Ahí está, perfecto. Uy, falta poquito para que estrenemos esta casita. Ahí está, vamos a poner esto por aquí. Ahí está, perfecto. Uf, ahí está. Esto está perfecto. Listo, listo. Y así es como... Uy, ok, olviden el techo, está horrible. Olviden el techo, es ok, porque esto está mal. Ahí está, está horrible. Vamos a hacer esto. Vamos a poner antorchitas por aquí. Ahí está. Ahora a ver quién me saca de una casa. A ver quién me dice que no puedo dormir, que tengo que pagar la renta. A ver, dímelo de nuevo. Dímelo, que yo te lo digo, que yo me quedo aquí y no me voy nunca más. Vamos a poner esto porque ahí necesitamos luz. Listo, como estamos dentro de un cubo de TNT, la luz llega muy poco. Entonces hay que poner allí un poquito de luz. Perfecto, ahí está, pim pam. Y listo, tenemos allí, bueno, vamos a poner esto aquí para que alumbre bien bien todo. Listo, tenemos esto que está perfecto y ya podemos poner nuestra cama. Vamos a ponernos cama roja, ya sé que es la tradicional, pero es que nos gusta el rojo. Ahí está, ¿por qué no puedo poner esto aquí? ¿Por el foquito? Increíble. Bueno, ponemos dos. Ahí está, perfecto. ¿Y saben qué más? Falta poner el cofrecillo. Ahí está, ponemos uno por allí, otro por allí. Y para el que quiera venir, está allí. Perfecto, perfecto. Listo. Y tenemos nuestra casita. Pero miren, vamos a ver si nuestra casita no se destruye ante la TNT. Y ustedes serán partícipes de esto. De ustedes dependerá que esto dure y no se explota. Así que dejen su like si es que creen que ustedes, que nuestra casita va a perdurar. Y si no, y si se va a romper, también dejen su like. Ahora, aquí, lo que sí quiero encontrar vendría a ser esto de aquí. Creo que es esto, ¿verdad? Exacto, se ve diferente. No sé por qué se ve diferente, pero bueno, no importa. Listo, chicos, vamos a ver si nuestra casita es totalmente resistente o será lo último que veamos de nuestra casita. Así que dejen su like y suscríbanse. A ver, preparada, estoy muy preparada. Muy preparada. Estoy muy preparada. 3, 2, 1. Ok, no se nos quema. Y si ponemos esto acá. Y si, hola. Ok, está. Ok, ya, ok. Tenemos que buscar trabajo, Murillo. No tenemos casa, chicos. Dejen su like.